Quilmes y amables televidentes al inicio de la primera parte del partido. Alex Pineda Chacón con Enrique Renau. El balón atrás está para dominarlo Naún Espinosa. Anticipación de Francisco Ramírez, el toque para Iván Guerrero. Tiene que estar bastante vivo el árbitro central, el Rutilio Cáliz, porque es un partido de mucha fricción y en los primeros minutos del partido. Intenta el Olimpia con Alex Pineda, hay una falta en perjuicio de Naún Espinosa, balón a la derecha, Renau que intenta, llega la marcación de falta Milton de Reyes. Pierna levantada de Renau chocando sobre Milton Reyes, sin embargo está cediendo tiro a la esquina de Bamer. Vamos a ver qué es lo que ocurre. No, no la terminó de levantar, pero miren ustedes la pierna, de todos modos, no hace contacto. Pero Milton Reyes trató de impresionarnos, lo consiguió, pero no con el árbitro central. Muy bien en la determinación el árbitro Nelson Rutilio Cáliz, porque no había tampoco ninguna falta penal. Aquí va el centro, cabezazo de Arnold. ¡Gol! ¡Gol! Pues el primer gol del partido está cayendo en un servicio extraordinario de Enrique Centeno para Denilson Costa. Vean primero el cabezazo. Aparece ahí Arnold, Samuel Caballero, el hombre que define. Aquí lo tenemos. Véalo, el mejor ángulo todavía. Viene el cabezazo de Arnold. Ahí presiona y Samuel Caballero de cajón coloca el primer palo ahí raso. Para que no pueda llegar Diego Martín Vázquez. Olimpia está ganando 1-0. Motagua pierde. Cabezazo en la defensa de Motagua. La tiene en el medio campo aquí el equipo azul en el servicio que está haciendo Carlos Ovidio Guevara. Ahora con Ovidio Guevara, marcado por Marlon Hernández. El pase es preciso para José Ramón Romero. Mano a mano con Membreño. Llega la marca de Sammy Caballero. La pared, disparo. El derecho de Luis Guifarro, que se fue desviado de la portería de Carlos Prono. En cualquier momento Motagua puede hacer algo. Tiene jugadores que tienen como para poder crear. Ahí tenemos la acción que se repite en Guifarro. En el lanzamiento que le sale desviado. Amado Guevara, Ramón Romero y Guifarro son jugadores de creación. En cualquier momento pueden habilitar. El Olimpia va a tratar de sacarle provecho a este lanzamiento con pelota detenida. Naún Espinosa con curva. Balón que pasa. El portero que se fue. Estuvo a punto de sorprenderlo Naún Espinosa con ese lanzamiento de falta, Quilmes. Aparte de la función que está haciendo Enrique Centeno, Renau le fuera este movimiento. Vamos a verlo. Primero, el lanzamiento. Renau que busca peinarla y es el defensa que a punto estuvo de comprometerla. Enrique Centeno Renau está haciendo una función también interesante porque inmediatamente picó sobre el perfil de la derecha para tapar la salida de Guerrero. Que son algunas de las características que está obligando también. En el caso de Nilson Costa también para tapar la subida de Milton Reyes y escalonado está. Penal. Nelson Rutilio Cali marcó el penal. Falta del portero Diego Vázquez contra Alex Pineda Chacón. Gambeta larga, ya lo había superado y parece que lo va a expulsar. Cartón amarillo. Oye, Vido Guevara también ahí haciendo algunas reacciones impropias. Así que tenemos a Alex, que está dentro ya, hace el cambio, quebró. Y sí, le mete la mano con la intención de agarrarle el pie. Aquí lo vamos a ver. Y ahí está, quedándose con la zapatilla de Alex Pineda Chacón. Apenas me parece que le toca el... Vamos a verlo nuevamente. Ahí está. Mírenle la mano, el movimiento de la mano es el que dice. Él ahí ya lo lleva, miren la mano. Después de superar, aquí tenemos en el ángulo inverso la acción. Véale la mano ahí. Ahora ahí no se ve más claro. Misión para Alex Pineda Chacón. Se mueve Diego Vázquez. Alex Pineda Chacón con la gran responsabilidad. Concentrado, disparo. Diego Vázquez se fue a la izquierda.
adivinó el disparo y el partido sigue 1-0, Quilmes. Eso es lo que le estaba señalando, que es mejor tener doble oportunidad para detener una jugada, comete penal, evita el gol y lo hace de manera heroica Diego Vázquez. Olimpia está ganando 1-0, Motagua saliendo, pretendiendo salir de la incómoda circunstancia en lo que le está sometiendo Olimpia, y Diego Vázquez tapando excelso lo que pretendió Alex Mauricio Pineda. Recorta el jocón, toca atrás, se complica Motagua, este es Nimrod Medina. Guerrero no le va a llegar, sí lo hace el Olimpia con Renau, que arranca a toda velocidad. Aquí está Enrique Centeno, filtra el pase, Pineda Chacón, va Marlon por el centro, peligro está el segundo, le pega Chacón, llega Marlon. Olimpia le está ganando 2-0 Motagua. Festejan los blancos en el Nacional. Media hora de juego y ya están 2-0. Quilmes, comente el gol. Fue un partido para la historia realmente. Olimpia hoy está sacando un resultado extraordinario. Y vean la diferencia de cómo se utiliza un jugador. Enrique Centeno Renao, hasta el momento pasando desapercibido en el plantel olimpista, toca así, metiendo de profundidad para Alex. Este va a continuar. Observa la llegada de Marlon Hernández al primer palo, le envía pero no llega, y cerrando aparece en el segundo de Nilson Costa para el 2-0. Olimpia ganando bien y con amplitud ante Motagua en la primera etapa. El momento es el mejor equipo en la cancha, sin ninguna duda. Aquí está Motagua, que va a intentar alguna recuperación. Pase al frente, la busca Ramírez. Estamos 2-0 aquí en el Estadio Nacional. Ramírez aguanta la pelota sobre una esquina y va a entregar atrás donde está el Jocón Reyes. Este es Milton. La pelota va para Amado. Ramírez rebote buscando a Amado. Sin embargo, la tienen los blancos otra vez con Pineda Chacón. Llega la marca sobre él. Toca la pelota Francisco Ramírez. Aquí la tiene Ramón Romero. Este que aparece es Iván Guerrero, que tira un centro al área. La custodia. Correr y Motagua tiene todavía mucho por qué mostrar una reacción en este partido. Aquí está el pase de Romero, Jairo que gana, peligro, está el disparo, piden penal, sin embargo, Nelson Calix. Insiste Motagua en la acción, Romero manda el centro, peligro, va a venir el disparo y aquí penal. Sí, señala el penal, señaló penal, penal para Motagua. Con vientos huracanados el Motagua, como estamos señalando, es un partido muy joven como para señalar que el triunfo ya está. Y va a ser Reinaldo Clavasquín, que le pega como que tuviera cero en el botín. Vamos a ver ahí la acción. Vamos a verlo aquí. Bueno, tenemos problemas con el monitor. Aquí está. Vamos a verlo. Ya la acción no se ve, por lo menos. Aquí se va a preparar José Reinaldo Clavasquín, va a buscar el descuento. Bonito primer tiempo. Estamos llegando al minuto 38 de partido. Le va a pegar Clavasquín. Aquí viene la ejecución, le pega, gol. Gol de Motagua, Reinaldo Clavasquín. En lanzamiento penal, le pegó de derecha, Prono se fue a su derecha, la pelota iba al centro, elevada, y el Motagua descuenta en el marcador en 39 minutos. Esto está 2-1 para Olimpia. Coméntelo, Quilmes. Bueno, pues un golazo al estilo de Reinaldo Clavasquín, que no anda buscándole colocación, simplemente es un obús el que le sale de la pierna. Buen partido de fútbol, Motagua y Olimpia regalándonos un clásico de historia. Lindo espectáculo, sin duda alguna, el que estamos viviendo aquí en el Nacional. La pelota se fue del campo. Revive un poco la macroachurra. Es bonito duelo de barras. Hoy va a estar difícil ahí en Vistazo Deportivo, Gilbert. Pues mire, yo evitando problemas ya tengo la solución. Aquí está viendo su reloj don Nelson Rutilio Calix y nos dice que el partido concluye en su primera mitad. Para salir los motagüenses, el envío que manda precisamente Nindro Medina, cabezazo de Fabio Ulloa. Balón que le queda en el rebote aquí a Milton Reyes. Mano a mano, sigue Milton Reyes, intenta centrar, intercepta en defensa Arnold Cruz. Amado Guevara, le queda Romero, disparo de zurda, el portero Prono se va a la izquierda y con alguna dificultad se quedó con la pelota. Lo probó José Ramón Romero. Chelato. Sí, bueno, era un tiro
rastrero, pero me parece que no, inclusive un poco desviado. Aquí lo tenemos en la repetición. Con el 80-0-0, 1-2-3 de AT&T, Onindo Medina. La tiene precisamente el Motagua. Balón al espacio, Ramírez, puede ser. ¡Bueno! Le ganó en el mano a mano, insiste Motagua, no hay portero. Y Enrique Renau que la recupera y la manda a la línea lateral. Sale Motagua, la tiene Francisco Ramírez. Ramírez con Iván Guerrero. Puede centrar, sigue Iván Guerrero. Bien, en el fondo aparece el corte de Sammy Caballero. Dejan para David Suazo. David Suazo ante la marcación de Nindo Medina. Sigue David Suazo, lo superó, sigue David, busca. Cuando lo cruza Nindo Medina y la pelota se va a la última línea. ¡Qué jugada la de David Suazo! Les decía, a veces jugar con espacio y el partido se da para él, es algo temible, como pueden comprobar. El clásico se anima y la afición del Olimpia calienta su equipo. Naúl Espinosa, lanzamiento. ¡Poste! ¡El cabezazo de David Suazo! ¡Poste! Que de un poquito de suerte, porque se anticipó en forma excelente. Ese, ahí tenemos la repetición. Miren cómo entra lanzado. Impresionante cómo David Suazo estremeció el metal de la portería de Diego Vázquez. De Renau a medias, la pelota es disputada en el medio. Aparece Renau, roba bien la pelota. Entrega para David Suazo, peligro de gol. Está Suazo, le dio la pelota a Costa. Va a definir Costa, se la amago. Se tardó, todavía llega Marlon. Se salva Motagua porque Costa se enredó en esa acción. Qué pelota la que le dio David a Denison Costa. No ni lo imaginó Denison Costa que le iba a dar una pelota con tanta ventaja. Posiblemente por eso no le supo sacar provecho. Aquí se produce el cambio. Ovidio Guevara es un jugador con más características defensivas. Salinas de más de creación. Vamos a ver qué resultado le da esto a Primitivo Maradiaga. Aquí está Ramón Romero. Envía la pelota sobre la derecha. Peligro de gol. Puede estar el empate. Sale Prono a controlar. Uy, 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 uy. Ahí hay bronca, señores. Ahí hay bronca. Esto hay que evitarlo. Es una, hay agresiones, sí. Esto hay que evitarlo. Vemos a Prono tendido sobre el pasto. Hubo de todo ahí, hay que aclarar esa situación. El Motagua en la salida. Mario Iván Guerrero aguanta, llega la marca de Renau. Tiene que entregar apuradamente atrás donde está Nindo Medina. Aparece Ramón Romero para Motagua. En el medio Saucedo, pierde el balón, recuperan aún. Mira, salido a Vázquez. Señoras y señores, Diego Martín Vázquez acaba de evitar el 3-1. Qué buen intento de Naúl Espinosa. Por lo de Naúl y por lo de Vázquez. Qué manera, qué espectacularidad la que hay aquí. ¿Sí? Qué juegazo, Chorato. La emoción del partido. Es lo vibrante, es vibrante. Este es Guifarro. Cae Guifarro. Marca Enríquez. Sigue buscando la pelota Guifarro. Aquí arranca Olimpia con David Suazo. Va Suazo, le doy una marca. Va a encarar a dos. Sigue Suazo. Lo espera Medina. La tira larga David Suazo. Falta sobre él. Tiro libre para Olimpia. Y es que es un problema. Cartón amarillo para Nimrod Medina. Es un problema marcar a Tiene Suazo. Mucha espectacularidad este partido. Desde que todo, sobre todo David Suazo. También está Membreño detrás de la pelota. Se viene el tiro libre. El tiro libre para Lolita, le pega Arnold. Devuelve el portero que acerca el gol. Entra Costa, peligro de gol. Atención, Suazo. Gol, 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 gol. Gol de David Suazo. Aparece el nuevo rey del fútbol hondureño. Aprovechando la devolución del portero y el toque de Costa. David Suazo se lo merecía. Olimpia 3. Convierte el gol, Chelato, su maestro lo comenta. Bueno, sí, qué momento tan lindo, ¿verdad? Para David Suazo, ¿verdad? Haber debutado y haber dejado, haber convencido ante tanta gente. Aquí tenemos la jugada, vamos a verla. El tiro de Arnold. Ay, la midió bien, no solo le pegó, es que la midió con esa frialdad que tiene David. Que mire cómo la mide. Está la reiteración. Ve el disparo tremendo de Cruz. Tapa bien Vázquez.
cuando aparece Costa, la bola le pega en el rostro a Vázquez, no le espera ahí. David Suazo aguanta, la mata, mira la portería y define perfecto para poner el 3-1. Qué bien Costa, el trabajo de sacrificio que hace ahí. Sí. Salinas filtra el pase, aquí está Jairo dentro del área, sigue Jairo, hace el recorte, intenta filtrar, la defensa de Olimpia bien parada y aquí está David Suazo. Arranca Suazo, este es el jugador de la tarde por todo lo que ha conseguido ya, le da la pelota a Costa, peligro, se puede venir el cuarto, sale Vázquez. ¡Gol! Del Olimpia. En 48 del segundo tiempo aparece Costa, tremenda habilitación de Suazo. Qué locura la que vive la gente de Olimpia en el Nacional. 4-1 le está haciendo el Olimpia a su eterno rival, lo está sacando de la punta del campeonato y está volviendo loca toda su afición aquí en nuestro país. Vea la jugada, Suazo, el pase para Costa y Costa que hace su segundo de la tarde. Olimpia 4, Motagua 1, Chelatucles. Creía que era la caída del telón el tercer gol de Suazo, me estaba equivocando. Había algo más y de qué forma, de nuevo David Suazo. Habría que ponérsele una placa este día en ese estadio en homenaje a este joven jugador. Nunca se vio un debut de un jugador en un clásico como se ha visto en este día de David Suazo, que apenas habiendo contactado en un par de entrenamientos se entendió con sus compañeros como si hubiera jugado siempre. ¡Qué pelota la que sirvió David Suazo! Se acabó el partido y Olimpia repite la goleada más grande en la historia de clásicos contra Motagua. Motagua. Aquí está Yuyo Troches, vamos a ver con Primitivo Maradiaga. Adelante, Yuyo.